Thank yeah. you. Bien, ya estamos todos. ¿Qué tal? Buenas noches. Eh, estamos empezando nuestra sesión del día 15 de junio y eh, recordando que esta sesión también, al igual que todas las demás, está siendo este, retransmitida a través de nuestro canal de YouTube. Bien, quiero comenzar este, pidiendo una disculpa de que el, en la clase pasada, bueno, el día jueves que teníamos programado nuestro test sobre multicolinealidad. Eh, omití adjuntar el, el archivo Word de reactivos. Entonces, este, vamos a posponer para el próximo jueves, este jueves 17 de junio, la aplicación de ese test. Eh, solamente había enviado el formulario de opciones y había comentado que efectivamente es de opción múltiple, son 10 preguntas, 5 teóricas y 5 prácticas. Y bueno, quedamos entonces este, de, de que será reprogramado para el próximo jueves 17. ¿De acuerdo, todos? Mientras tanto, vamos a comenzar con el tema siguiente, que es el de heterocedasticidad. Eh, no sin antes preguntarle si hay alguna duda sobre multicolinealidad. En eh, sí, si el, el, este, el test no contiene nada más allá del apunte y de que y las clases que habíamos desarrollado en las sesiones de los días eh, 3 y 8 de junio, sesiones del 3 y 8 de junio, que desde luego de manera asíncrona pueden revisar eh, nuestras sesiones que quedan grabadas en YouTube y el apunte mismo. Este, no hay otra cosa que se pregunte fuera de esos tres materiales. Sí, si estamos todos claros, bueno, estamos listos para que lo apliquemos el próximo jueves. Ahora sí, este se los estaré, estaré enviando minutos antes de las 8 para que sea resuelto en el intervalo de 8 a 8.30 y posteriormente continuar con nuestra sesión de 8.30 a 9.30. Y bueno, hoy vamos a destinar la sesión a comenzar con el tema siguiente que es heteroseasticidad. Preguntas. No, profe, todo bien, gracias. Muy bien, gracias a usted, Anaí, eh, gracias a todos también quienes nos están siguiendo tanto en la transmisión en vivo vía Zoom como a través de el canal de YouTube. Eh, vamos a compartir la pantalla del blog solamente para comentarles que ahí está puesto. El apunte del tema siguiente, que es heteroseasticidad. Eh, ya en breve estaremos publicando los demás apuntes correspondientes a los temas 8 en adelante. Y también me falta colocar aquí el del tema 4, que es pruebas de hipótesis, que tiene que ver con el conjunto de pruebas de hipótesis que vimos también dentro del apunte de multicolinealidad. Este, ahí vimos casos de pruebas de hipótesis simples, dobles y triples, eh, que en esencia sobre esas pruebas de hipótesis no les preguntaré en el test del próximo jueves, este, porque precisamente tenemos que ver el tema 4 primero y aquí el orden lo he invertido un poco. Primero comenzamos con el tema 5 y luego este, estamos viendo ahora el tema 6, heterosexualidad, que vamos a comenzar. Y de ahí este, veremos el tema 4 que ha quedado pendiente de pruebas de hipótesis para seguirnos con normalidad en esta secuencia de, de las sesiones para ir cerrando este, prácticamente con, con el curso. Yo creo que vamos a necesitar eh, todavía el transcurso de este mes y según lo permita el calendario, tomaremos este, una o, o las dos primeras semanas de... De julio a más tardar, este, dependiendo de cuál sea la fecha límite que permita el calendario institucional de la UNAM y de la facultad. Entonces, abrimos a partir de este eh, blog el apunte correspondiente al tema 6 de heteroseasticidad, y aquí lo tenemos en pantalla. Muy bien. Bueno, veamos un poco de teoría sobre el problema que generalmente se, pro, se presenta en la econometría de datos de corte transversal. Este problema de heteroseasticidad es muy común en este tipo de datos de corte transversal, mientras que en datos de series de tiempo el problema común es autocorrelación. Esto es muy importante saberlo desde, desde ya, o, o muchos de ustedes tal vez ya lo sabían desde antes. Este, y a partir del curso de introducción, heteroseasticidad es un problema típico en datos de corte transversal y autocorrelación lo es en datos de series de tiempo. Vamos a partir de un modelo de regresión lineal simple que, en su forma compacta, lo hemos visto de esta manera: como un vector Y igual a una matriz de regresores, X mayúscula negrita, por un vector de estimadores, de un vector de parámetros. Estos parámetros beta son los que vamos a estimar, claro, más un término de error o perturbación estocástica, que en este caso es un vector de errores que aplica para las n observaciones en nuestro modelo. Y el vector correspondiente que corresponderá a este vector de parámetros poblacionales, beta, el vector a estimar, que es beta gorro, cuyo resultado general en el modelo de regresión lineal múltiple, eh, ya lo conocemos, es la inversa de x transpuesta x, premultiplicando a x transpuesta y. Si definimos a un vector tomado de estas matrices, a un vector tomado de esta matriz de regresores, X, este vector sería X negrita minúscula y contiene las observaciones correspondientes a, a una yésima observación, a un, los datos correspondientes a una yésima observación. Para la constante queda representado este 1. Para el segundo regresor, X2, queda representada así la yésima observación del regresor 2, así hasta la yésima observación del regresor K mayúscula, en donde se entiende que si tenemos K regresores, incluido el intercepto, esto es k-1 menos regresores, y solo consideramos a las variables explicativas en el modelo. Entonces, el último regresor es denotado como xk mayúscula. Ese es el késimo regresor. El segundo regresor es denotado como x2, y la i sirve para denotar la observación correspondiente al respectivo regresor. Entonces, este vector, x minúscula, negrita, i, Denota los valores que corresponden para las K variables explicativas y para la yésima observación en el modelo. Si la varianza del error es constante, entonces decimos que esta varianza es homocedástica. Y esta varianza está condicionada al, a la información que se tenga dada y la información que se tiene es, es este, la información dada por los regresores o por las variables que estamos considerando como explicativas en el modelo. De manera que podemos denotar a la varianza de la variable dependiente, dada la información sobre la variable o las variables independientes guardadas en este vector x minúscula. Y esto va a ser igual a la varianza del error dada la información de los regresores o de las variables explicativas. ¿Qué quiere decir esto? Que en virtud de que el error es el componente estocástico del modelo y los regresores son no estocásticos, sin embargo son parte de la información dada para determinar a Y, por la forma del modelo Y, Dependerá de las, los regresores, pero estos regresores, por el supuesto de mínimos cuadrados ordinarios, son fijos o no estocásticos. Y beta es el vector de parámetros poblacionales, claro, que pretenderemos estimar a través de beta-Gor. Y el vector de errores son perturbaciones aleatorias, de manera que están sujetos a una distribución esa distribución será sobre algún, alguna este, distribución de probabilidad que nos permite modelar a cualquier variable aleatoria. Podemos presuponer que la distribución de los errores sea normal con media cero y varianza constante, o bien normal con media mu y, y varianza constante. Entonces, la varianza de Y va a depender. De la varianza de la variable aleatoria, en este caso de la varianza de este término estocástico, E. Y por eso, para cada observación, la varianza de la yésima observación de Y, dada la información sobre la yésima observación de las X, será igual a la varianza del error, dada la información de esas X. Si es constante, entonces, para todas las observaciones, eh, esta varianza será la misma, la podemos denotar de esta manera como sigma cuadrada por una función de varianza, h, x, -Y. pero si la varianza es constante, entonces esta h, x, -Y se vuelve 1 y la varianza para todas las observaciones sencillamente sería sigma cuadrada. Entonces quedaría esta notación, sigma cuadrada es constante y... Esta función de varianza este, a partir de las variables explicativas sería igual a 1. Si no fuera igual a 1, entonces tendríamos una varianza que no es constante. Entonces esa varianza constante sigma cuadrada, modificada por esta función de varianza, nos queda como sigma cuadrada y. Y en ese caso, eh, la varianza del error tendríamos que corroborar en los datos que no es constante. Y esta es la implicación de un problema de heterosegasticidad de nuestro modelo de regresión lineal, sea simple o múltiple. Profe, una duda. Sí, adelante. Este, gracias, Cruz. Eh, la condición de H por X este, y S, no, eso siempre tiene que dar uno para saber que es homosegástica, ¿verdad? Exactamente. La varianza condicional. La okay. Sí. Si no fuera uno, que es lo que típicamente se presenta en, en la realidad, esto lo que nos estaría indicando es que las variables explicativas son fuente de la varianza. Y esto hace que la varianza que habíamos presupuesto constante, pues ya no lo, no lo es, deja de serlo, puesto que las variables explicativas X están contribuyendo a la heterogeneidad. Y esa heterogeneidad, en términos de varianza, es lo que nos... Eh, denota o nos revela un problema de heterocedasticidad en el modelo. Bueno, en el modelo de regresión lineal simple, que claro hemos venido estimando a través de la metodología de mínimos cuadrados ordinarios, habíamos visto esta expresión tanto en el apunte de multicolinealidad como en los primeros apuntes en donde habíamos determinado la matriz de varianzas y covarianzas de los estimadores y teníamos que la varianza de el estimador de una pendiente, digamos beta 2 gorro, depende de la varianza del modelo sigma cuadrada que nosotros teníamos reflejada muestralmente a través del estimador de varianza de los residuales y de la suma de cuadrados de desviaciones que las variables explicativas, en este caso la observación de la variable explicativa x, tiene respecto de la media, y que si esta variabilidad fuera cero, entonces la varianza de beta 2 gorro se dispara a infinito. Si la varianza en vez de ser cero se vuelve muy muy grande, estas desviaciones de x respecto a la media entonces todo dependería de qué tan grande o qué tan pequeñas sería esta sigma cuadrada esa varianza si es este, grande esta varianza entonces en la misma proporción va a crecer la varianza del estimador por lo tanto la varianza de cualquier estimador de este del modelo de regresión lineal asociado a el caésimo regresor en este caso asociada al segundo regresor va a estar en función de la varianza de los errores del modelo. Es claro que si la varianza de los errores del modelo es grande, eso repercutirá en una mayor varianza también para las estimaciones que se obtengan de ese modelo. Si una varianza de los errores del modelo es pequeña, esto contribuye a que esta varianza también sea pequeña. Y si se mantiene constante, entonces esto repercutirá también en una varianza de estimadores que se mantiene constante. Bueno, para una iésima una observación, si esa iésima observación contribuye en una forma diferente, este, entonces cada I, cada observación tiene una varianza asociada. Esta sigma cuadrada que habíamos eh, supuesto constante, al no ser constante, la vamos a ver siempre en la literatura con un subíndice I. Y esto es lo que necesitamos para eh, sobreentender que entonces tenemos un, un problema de heteroseasticidad. Cada observación va a tener un impacto diferente a partir de la varianza. Y. Este, pues, evidentemente, esas varianzas no van a ser constantes para todas las observaciones, a menos que todas las sigmas cuadradas y fueran las mismas. Si hacemos un poco de álgebra con esta expresión de la varianza y multiplicamos por un 1 artificial en donde ese 1 sea este cociente de desviaciones al cuadrado de x y menos x media, entonces. Eh, tenemos esta expresión, a la expresión de arriba la multiplicamos por S1 y podemos eh, separar en virtud de que eh, vamos a considerar para esta varianza una sigma constante, una sigma no constante, es decir, que va a depender del subíndice, esta sigma queda dentro de la, de la suma. ¿Sí? E inicialmente teníamos que sigma cuadrada y está multiplicando a 1 entre la suma de cuadrados de desviaciones de x y respecto a, a la media. ¿Ok? Entonces, esta suma dividida entre la misma suma nos va a dar un 1 y eso no altera la expresión que tenemos anterior, ya que si multiplicamos por esta suma, para que no se altere la igualdad, tenemos que dividir por esa misma suma. Entonces, eh, nos queda esta expresión de sigma, eh, más bien la suma de observaciones de x y menos x media al cuadrado, que es el numerador, es el término que aparece en medio. Luego, la suma que tenemos en el denominador, la ponemos a un lado a la izquierda, claro, está dividiendo bajo. Un 1, y esta última suma también la dejamos dividiendo bajo un 1. Y esta sigma cuadrada ahí la dejamos eh, aquí. Esta no puede salir de este símbolo principal de la, de la suma. Estaría amarrada a este subíndice que va de igual a 1 hasta n para eh, sigma cuadrada ahí. Y esto solamente debe este, aplicar cuando aplicamos esta suma en el numerador, las del denominador, en virtud de que la sigma cuadrada i está multiplicando, para el denominador no se verían afectadas estas sumas, ni estas sumas son afectadas por la sigma cuadrada i, ni las sumas, más bien, y las sumas están afectando a la sigma cuadrada i, es decir, en, en un sentido o en otro, este, no se modifican solamente en el numerador, ahí sí tenemos que eh, expresar de manera interna esta, suma, esta sigma cuadrada ahí, adelante de esta suma, entonces ese es el paso que aplicamos, para que tenga sentido que esta sigma cuadrada ahí, corre o depende de esta suma, y además no es constante, es decir, sigma es cambiante por cada observación. Luego, esa expresión algebraica que acabamos de visualizar eh, aquí, la podemos expresar también de esta otra manera. Si esta suma la pasáramos del denominador al numerador, sería equivalente a esta suma elevada a la menos 1. Y si hacemos lo mismo con esta otra suma que está en el denominador del lado derecho, sería esta suma elevada a la menos 1. Y en medio nos queda la suma de cuadrados de desviaciones de X respecto de la media multiplicado por la varianza no constante que de depende, claro, de cada observación. O es diferente para cada observación. Eh, esta expresión eh, se formó a propósito de esta manera porque tiene una similitud con la expresión del modelo lineal múltiple en donde tenemos la varianza de los estimadores mínimo cuadráticos, la varianza de beta gorro, igual a la varianza del modelo, que en este caso no tiene subíndice, es decir, se presupone constante, por la inversa de x transpuesta a x. La similitud que tiene esta expresión de arriba con la expresión de abajo es que x transpuesta a x es una forma cuadrática. Y un término X eh, completo que sería desviada de la media al cuadrado, lo estamos viendo al interior de estos paréntesis, circula, este, de estos paréntesis eh, cuadráticos o rectangulares. Y esta otra X al interior de esta otra expresión también este, elevada a la menos o uno, o entre paréntesis. Eh, rectangulares. Esto, a esto se le denomina una forma cuadrática. Esta forma cuadrática es lo que nos estaría dando sentido a colocar esta expresión algebraica de esta manera y además a justificar por qué hablamos de la inversa de esta matriz x transpuesta a x. Bueno, escalarmente es este número elevado a la menos 1 porque lo tenemos como denominador en la expresión que estamos formando desde arriba. Y en medio nos está quedando sigma cuadrada. Si todas las sigmas cuadradas y fueran iguales, esto se reduciría a sigma cuadrada sencillamente, que era el resultado que teníamos de la varianza de beta gorro cuando la varianza era constante. Pero bajo heterocedasticidad ahora lo que va a suceder, es que esta expresión se va a modificar por esa misma expresión anterior, pero multiplicada por esta, este, esta matriz ajustada. Esta matriz lo que hace es tomar los regresores que están guardados en la matriz X, darle la forma cuadrática, premultiplicando a esta omega por X transpuesta y posmultiplicando a omega por X. Y luego por la inversa de X transpuesta a X inversa. Esta expresión de arriba es la misma que tenemos de este lado. Pero para hablar de una varianza no constante, es decir, esta sigma cuadrada, solamente se tendrá que modificar por esta matriz de ponderadores que estoy marcando aquí, que se llama omega mayúscula. Omega mayúscula se le denomina así matriz de ponderadores, porque es la, la que va a contener las contribuciones a la varianza que tienen los regresores. Y esos regresores, este, para cada observación, van a tener una respectiva contribución a la heterocedasticidad Y entonces, Omega contiene información muy importante: son los pesos o ponderadores de heteroceasticidad. ¿Y de dónde proviene la heteroceasticidad? Bueno, la fuente de heteroceasticidad son los regresores, y los regresores están guardados en esta matriz X. Y claro, en X transpuesta, sencillamente X transpuesta por X, lo único que hace es considerar esta forma cuadrática, porque recuerdan, en forma escalar teníamos sumas de cuadrados de los regresores, sumas de cuadrados de X. Entonces, esta es la modificación que aplica sobre la matriz de varianzas y covarianzas de los estimadores y que, bueno, debemos tomar en cuenta en la modificación que va a tener la varianza del vector de estimadores mínimo cuadráticos y que más adelante este otro resultado nos va a permitir hablar de los modelos de corrección cuando hay heteroceasticidad. Y la solución más común es estimar el modelo, pero en lugar de estimarlo por mínimos cuadrados ordinarios, ahora en presencia de heteroceasticidad, sería estimado por el método de mínimos cuadrados ponderados, en virtud de esta matriz de ponderadores. Y ese es un caso particular de un método más amplio que se le denomina... Método de mínimos cuadrados generalizados. Muy bien. Las pruebas, como en todo modelo, siempre que tiene un problema algún modelo, debe ser diagnosticado. Entonces, vamos a detectar o a diagnosticar el problema de heteroseasticidad. Para esto hay tres pruebas. Seguramente vieron las tres o alguna de ellas en el curso de introducción. La Prueba Bruce Pagan, la prueba de White y la prueba de Golf Quantz. Y va, para ver de qué consisten estas pruebas, vamos ahora de manera práctica a ver cómo detectamos heteroscedasticidad en el modelo de regresión. Primero en el modelo de regresión lineal simple. Aquí vamos a tomar como base el modelo de gasto en alimentos que considera el libro de Principles of Econometrics, quinta edición, y que tiene una base de datos eh, en su sitio web. Aquí tomamos el código Stata para abrir la base de datos y luego para estimar un modelo de regresión en donde la variable dependiente es el gasto en alimentos y la variable independiente o explicativa es el ingreso, por lo tanto, la hipótesis, la hipótesis de trabajo en ese modelo es que el gasto en alimentos depende de el ingreso de los hogares o de los individuos. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, hogares que tienen mayor ingreso pueden destinar un mayor eh, gasto a los alimentos. Y hogares que tienen menor ingreso posiblemente destinen menor gasto a los alimentos. Sin embargo, el problema de heteroseasticidad puede justificarse cuando los ingresos son altos. En estratos de ingresos altos, no necesariamente el gasto en alimentos tendrá que incrementarse. Puede incrementarse marginalmente, menos que proporcionalmente, o bien no incrementarse, mantenerlo constante o inclusive disminuirlo. Y, y destinar una buena parte del ingreso a, a, otros, a otros rubros, por ejemplo, ahorro, inversión, compra de bienes durables, etc. Vamos a abrir la base de datos. Eh, aquí estoy compartiendo ahora la pantalla en el software de Stata y abrimos la base de datos, describimos la base de datos. Contiene dos variables, la dependiente, que es el gasto en alimentos. En este caso, este, la etiqueta de la variable dice gasto, gasto en alimentos por parte del hogar a la semana. Y el ingreso es el ingreso semanal del hogar. ¿Correcto? Son esas dos variables. Son 40 observaciones. Y vamos a estimar un modelo de regresión de la variable del gasto en alimentos en función del ingreso. Esperamos que la, el signo del coeficiente estimado para la pendiente sea positivo. Esto quiere decir que hay una relación directa en promedio entre ingreso y gasto en alimentos. Al estimar el modelo tenemos un coeficiente estimado de 10.2. Es decir, tiene signo positivo, a mayor ingreso, mayor gasto en alimentos en promedio. El coeficiente es estadísticamente significativo, es decir, el estadístico T supera el valor de 2 o equivalentemente el valor P es menor que 0.05. Ahora vamos a detectar el posible problema de feroceasticidad. Con la siguiente instrucción tomamos la estadística descriptiva de la variable de la variable dependiente y la siguiente instrucción nos permitirá graficar eh, graficar una nube de dispersión de las dos variables la dependiente que es el gasto en alimentos y el ingreso cuando realizamos estas instrucciones en el software observamos lo siguiente. Vamos a completar este comando en una sola, sola línea para elaborar la gráfica. Por eso nos marcó aquí error. Esto debe estar en una misma línea de comando. Y ejecutamos la instrucción correspondiente. En la siguiente línea está la terminación de análisis de varianza. Y nos queda esta, esta gráfica. Primero la nube de puntos, podemos visualizarla. La nube de puntos. Es claro que si se ajusta una recta a esta nube de puntos, esta recta tiene pendiente positiva. Y en el modelo de regresión se estima la pendiente donde esta recta cruza el eje vertical, es decir, el eje donde estamos midiendo el gasto en alimentos de los hogares a la semana. Y la eh, pendiente, como sabemos en cálculo o en matemáticas este, o en análisis marginal de una función lineal, lo que, lo que nos está reflejando es en cuánto cambia el gasto en alimentos por unidad de cambio en el ingreso semanal. ¿De acuerdo? Y en las siguientes instrucciones, como la varianza hemos este, comentado hace un momento a partir de la teoría, la varianza la, la tiene el error. Si tenemos errores con fuerte varianza, bueno, ahí seguramente puede haber un problema de heteroseasicidad en el modelo, si otras observaciones tienen baja varianza u otras tienen media varianza. Sencillamente no sería constante. Por eso, después de haber estimado el modelo de regresión, vamos a utilizar la instrucción predict, EHAT, para predecir los residuales del modelo. El requisito es primero estimar el modelo, ya lo estimamos con la instrucción regres. Luego hicimos una inspección visual con el gráfico de dispersión y ahora vamos a generar o predecir los residuales a partir del modelo estimado. ¿Cómo se observa esto en, en el software? Bueno, ya tenemos el modelo estimado, decimos predict has y si listamos la información de la base de datos se ve así y aquí están los residuales estimados. observamos que hay residuales con números pequeños números positivos números negativos y hay algunos que tienen números eh, números grandes números un poco más elevados y que nos preguntaríamos si estos valores de los residuales están muy alejados de lo que teóricamente esperamos es el promedio de los residuales la teoría nos indica que los residuales tienen una media cero y una varianza constante. Aquí podemos aceptar que la media de los residuales es cero. Este número es muy pequeño, 4.77 por 10 a la menos 8. Y para esto, una vez que predecimos los residuales, hacemos una inspección visual de estos residuales. ¿Y cuál es la única variable explicativa que tenemos en el modelo? El ingreso. Entonces, con esta gráfica de dispersión, lo que estamos buscando analizar es cómo repercute la variable, de, la variable independiente, que es el ingreso, sobre los errores del modelo. En este caso, los errores del modelo los estamos estimando a partir de los residuales. Vamos a elaborar, por lo tanto, esta gráfica de la nube de dispersión de los residuales a partir del ingreso y tenemos lo siguiente. Compartiendo la pantalla de Stata y ejecutando esta instrucción para graficar los residuales en función del ingreso y además mirar la otra gráfica que habíamos hecho primero. podemos deducir lo siguiente para poder diagnosticar de manera visual el problema de heteroseasticidad. Primero, en la gráfica de la izquierda, vemos que a medida que va aumentando el ingreso, la variación, es decir, qué tanta volatilidad o qué tanta fluctuación para valores dados de X o del ingreso, qué tanta variación presenta el gasto en alimentos. Y vemos que estos puntos pequeños, los cuatro que tenemos entre 0 y 10, en la práctica nos pueden estar representando hogares con muy bajos ingresos. Y vemos que la variabilidad es mucho más pequeña, es decir, eh, si yo les preguntara qué podrían predecir con más facilidad, cuánto gastará un hogar, si estos hogares tienen bajos ingresos o cuánto gastará un hogar en promedio en hogares o en estratos de hogares de muy altos ingresos. Entonces será más difícil de predecir el gasto en alimentos en hogares de muy altos ingresos y será más sencillo, más fácil predecir el gasto en alimentos que tendrán hogares de bajos ingresos. Bueno, esto es lo que refleja esta variabilidad de los puntos. Si observamos la, verticalmente, si observamos verticalmente distintos tramos en esta nube de puntos, cuando los ingresos son elevados, digamos por arriba de 20 y hasta 40, se observa una mayor dispersión del gasto en alimentos, es decir, de la variable que medimos en el eje y, dados estos puntos. Por aquí tenemos un subconjunto de puntos que tienen ingresos un poco más altos, entre, entre 20 y 30 unidades de medida. Y un gasto semanal de entre 400 y 500, pero hay un punto mucho más alejado que está en un gasto semanal cerca de 600. En cambio, entre 30 y 40, por ahí vemos dos puntos que tienen más ingreso pero menos gasto en alimentos. Entonces, esto vuelve prácticamente impredecible el gasto en alimentos que tendrá algún hogar con altos ingresos. Sencillamente tendríamos todo este rango de variación y una estimación puntual del gasto en alimentos es más complicada de realizar que una estimación por intervalo del gasto en alimentos. Por intervalo, al menos por estos puntos, buscamos los extremos y podemos decir este, de manera eh, así muy burda, este, el gasto en alimentos se encontrará entre 200 y 600 unidades monetarias si la escala de ingresos está alrededor de de las 30 unidades monetarias, o sea, en este caso, de las 30 por, por 100, que es la unidad de medida para el gasto, más bien para el ingreso de los hogares. El gasto de los hogares está en unidades, de, de unidades monetarias y el gasto en, más bien, y el ingreso, que es la variable explicativa, está en cientos de unidades monetarias. Por eso siempre hemos insistido en tomar en cuenta cuál es la unidad de medida de cada variable. Bueno, en el primer gráfico así identificamos un posible problema de heteroseasticidad. En el segundo gráfico, en donde tenemos en el eje vertical medidos los residuales, pusimos esta recta roja que denotan la media cero de los residuales y tenemos residuales, por lo tanto, por encima de la recta roja que son positivos y residuales por debajo de la recta roja, que son valores negativos de esos residuales. Y errores positivos se compensan con errores negativos, lo cual teóricamente nos da una media de cero. Lo mismo sucederá en los residuales, que son las aproximaciones muestrales de los errores. Residuales positivos se compensan con residuales negativos y en promedio son cero a medida que aumenta el ingreso en el eje horizontal de esta segunda gráfica, la variabilidad de los residuales es alta. entonces se abre como una especie de, de abanico. En, en estos errores vamos a dibujar esa nube de, sobre esa nube de puntos. cómo se observaría este, este abanico? Voy a compartir la, la pantalla hacia este gráfico. Y cuando los ingresos son bajos, los residuales están menos alejados de la recta roja de promedio. Cuando los residuales son altos. Cuando los residuales son altos, los puntos ya no están tan cercanos o tan concentrados en torno a la media, sino están eh, mucho más alejados. Ese abanico al que me refería es más o menos así, si ajustáramos unas bandas, estas bandas en color azul, en donde pretendemos reflejar. La, el comportamiento de la volatilidad que están observando los residuales en función del ingreso. Entonces, esto nos deja más en claro saber cuál es la fuente de heteroseasticidad, la, la o las variables independientes o explicativas. ¿En dónde se refleja la heteroseasticidad? Sobre los errores. ¿Y cómo aproximamos los errores con datos muestrales a través de los residuales? En estratos de bajos ingresos, la variabilidad o la varianza del error es pequeña. Y en estratos de altos ingresos, la varianza es grande. Entonces tenemos una región de varianza pequeña, varianza media y varianza grande. Adelante, por favor, con su pregunta, perdón. Sí, sí, profe. Este, Bueno, nada más quería preguntar sobre la cuestión visual del análisis de residuales. O sea, bueno, no nada más de residuales, sino de varianza Sí. Digo, yo no alcanzo a, a ver la. ¿sí? Pues la diferencia de los datos, ¿no? Porque usted decía que los datos de mayores ingresos va a ser más difícil de, de analizar la, que los de bajos ingresos, ¿no? Disculpe, es que mucho ruido en mi caso. Sí, no se preocupe. Exacto. Vamos a colocarnos en un rango de mayores ingresos. Tenemos que para un ingreso de alrededor de 30 está este punto de arriba. Y tenemos este otro, otro punto. Sí. Entonces, para un ingreso, este. Un mismo ingreso, digamos 30, tenemos a este individuo que gasta en alimentos, o a este hogar que gasta en alimentos, un monto de entre 200 y 300 unidades monetarias. Este, eh, la medida de abajo, repito, es por 100. Entonces esto, estos 30 son 3,000 pesos o 3,000 dólares. Este, y está gastando este hogar menos de 300 dólares, o sea, menos del 10%. En cambio, este hogar para el mismo ingreso de 3,000 dólares llega a destinar para alimentos casi 600 dólares. Es decir... 20% de su ingreso. Esto claro contribuye en mayor medida a la varianza Y entonces este tipo de observaciones son las que nos van a justificar una sigma cuadrada y es decir, una varianza diferente, no constante claro que la varianza que nos está reflejando este otro subconjunto de individuos. Voy a ponerlos en color, en color rojo, en color azul los de alta varianza. Y en color rojo, de este individuo, de este hogar a este otro, hay una variabilidad muy pequeña. Entonces, con esta nube de puntos, podemos decir que es más predecible es más fácilmente predecible cuál será el gasto en alimentos esperado que es lo que queremos en una regresión de este tipo cuál será el gasto en alimentos esperado si los ingresos se encontraran entre cero y, 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 y diez es decir entre cero y, y mil unidades monetarias y más difícil de predecir los ingresos para este conjunto de individuos por lo tanto, cuando los ingresos son mayores, la varianza es grande. Cuando los ingresos son bajos, la varianza es pequeña. Y esto se traduce en esta otra gráfica de la derecha. Varianza grande del error cuando los ingresos son altos. Varianza pequeña del error cuando los ingresos son bajos. ¿Sí queda claro de esta manera? Sí, pero muchísimo mejor. Gracias. Es Muy mayor bien. la concentración, ¿no? Por ejemplo. Efectivamente este mayor concentración en estratos de bajos ingresos para predecir sus gastos en alimentos y mayor dispersión en los gastos en alimentos que se observan cuando los hogares o los individuos perciben altos ingresos y de manera moderada tenemos aquí una región este, pues de menor varianza así podemos subdividir a nuestra muestra, Si sí, tenemos una muestra muy grande y lo vamos a hacer con, con el apunte que les puse, ah, todavía no lo he puesto, el de mínimos cuadrados no lineales, para ver qué sucede en el caso de México tomando los microdatos de la encuesta nacional de ingreso gasto de los hogares, en donde tenemos una muestra lo suficientemente grande para observar que para hogares pobres, este, la propensión marginal a consumir es muy elevada. Porque prácticamente se gastan todo su ingreso en alimentos. Y para hogares con altos ingresos, la propensión marginal a consumir es bastante baja, porque van diversificando hacia otros destinos sus ingresos. Aparte del, de, del de gasto en alimentos. Bien, vamos a, a las siguientes instrucciones que tenemos en este apunte. Para ver en la práctica el problema de heteroscedasticidad ahí está eh, puesta la gráfica que acabamos de ver, también en el mismo apunte, y la implementación de las tres pruebas para diagnosticar heteroseasticidad. La prueba de Bruch-Pagan lo que dice es: bueno, si la varianza es cuadrática, sigma cuadrada, entonces en la práctica vamos a generar los residuales al cuadrado. Es decir, elevemos los residuales que ya obtuvimos con la instrucción predict al cuadrado y esta será una proxy de la varianza. Ahora, estimemos un modelo de regresión que nos diga qué proporción de la varianza, es decir, de los residuales al cuadrado, está siendo explicada por el ingreso. Y esa proporción de la varianza explicada por el ingreso está en la R cuadrada. Esa R cuadrada la multiplicamos por el tamaño de muestra. Y tenemos un estadístico que es el que eh, formularon Bruch y Pagan para probar heterocedasticidad. Y si a ese estadístico calculado le acompaña un p de que sea menor que 5%, se rechaza la hipótesis nula de homocedasticidad y se concluiría que el modelo es heteroseástico. Esto, visto en las instrucciones, en el software, se ve de la siguiente manera. Copiamos las instrucciones, ya estimamos el modelo de regresión, eh, ya obtuvimos la predicción de los residuales con predict e hat, y ahora hacemos la prueba Bruce Pagan de heteroseasticidas. Eh, ahí está el estadístico n por r cuadrada, que es multiplicar el número de observaciones 40 por la r cuadrada del modelo donde los residuales al cuadrado son explicados por el ingreso y es 0.1846, 0.1846 por 40 nos da 7.38. Y el estadístico chi cuadrada, puesto que es una varianza, tenemos que utilizar la distribución de muestreo chi cuadrada con los grados de libertad del modelo, en este caso un grado de libertad, y 5% de significancia, o equivalentemente 95% de confianza, y nos da una chi cuadrada de 3.84. Si el estadístico calculado es mayor que el estadístico teórico, se rechaza la hipótesis nula. O equivalentemente, si el p-value es menor al 5%, se rechaza la hipótesis nula. Y la hipótesis alternativa es heteroseasticidad. Rechazar la hipótesis nula es ir en favor de la hipótesis alternativa de heteroseasticidad y de acuerdo a esta prueba Bruce Pagan se concluye que el modelo presenta un problema de heteroseasticidad, que ya corroboramos visualmente y que ahora a través de estas pruebas estamos confirmando formalmente la presencia de heteroseasticidad. De manera alternativa, la prueba White lo que dice es... Bueno, si sospechamos que el ingreso, que es la variable dependiente, es fuente de heteroseasticidad, elevémoslo al cuadrado para darle una forma de varianza cuadrática, claro, y estimemos la regresión de los residuales al cuadrado en función del ingreso y del ingreso al cuadrado. Calculamos un estadístico de prueba igual a n por la r cuadrada, comparamos contra el estadístico teórico o de tablas. Y vemos el p-value, si es mayor o menor a 5%. Si es mayor a 5%, no se rechaza la hipótesis nula. Y si es menor al 5%, se rechaza la hipótesis nula. La hipótesis nula, en todo caso, es homocedasticidad o varianza constante. Este p-value fue menor a 5% también, por lo tanto, la prueba de White nos llevó a concluir lo mismo que la prueba de Bruce Pagan. Se presenta heterosegasticidad en el modelo. Y la prueba de Golfen-Quant, lo que sugiere es, bueno, si tenemos una muestra grande, como lo vimos en la gráfica, vamos a separar, ordenando por ingreso de menor a mayor, a separar a los hogares que tienen bajos ingresos, y ahí calculamos los residuales, y esos residuales los vamos a, a tener guardados en este estadístico que es el promedio de la suma de cuadrados de los residuales. Entonces vamos a tener una medida aproximada de la varianza para esta submuestra de ingresos pequeños. Y luego, como la base de datos está ordenada por ingreso, en las últimas observaciones, vamos a tener aquellas que tienen ingresos altos. Y corremos esta regresión solamente para las últimas observaciones. Eh, al inicio se corrió por la prueba golf quant una regresión para las primeras 20 observaciones. Es decir, las observaciones con los ingresos más bajos, aquí, luego acá, las observaciones con los ingresos más altos, y tenemos una varianza para cada submuestra. La comparamos. Ponemos en el numerador la varianza grande, en el denominador la varianza que resultó para los ingresos pequeños, y el estadístico Golf Quant lo que significa es cuántas veces, cuántas veces la varianza pequeña está contenida en la varianza grande. Y comparamos ese estadístico con el estadístico teórico, que es una F que es el cociente de varianzas, que tiene grados de libertad para la varianza grande y grados de libertad en el denominador para la varianza pequeña. Una vez que implementamos la prueba Golpent Quant en el software, nos va a calcular ese estadístico y el p-value fue menor al 5%. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula en favor de la alternativa que es heteroseasticidad en el modelo. Con esto corroboramos con estas tres pruebas lo que habíamos explorado visualmente en las gráficas. Ya que detectamos heteroseasticidad, ahora lo que sigue es corregir el modelo por este problema de heteroseasticidad. ¿Qué hacemos? Bueno, tenemos. Eh, al menos aquí tres alternativas. Una, estimar el método de mínimos cuadrados ordinarios con estimación de errores estándar robustos o errores estándar a la white. Esto es estimar el modelo de regresión primero de mínimos cuadrados ordinarios y luego estimar el modelo de regresión de mínimos cuadrados ordinarios con errores robustos. Esto se hace agregando a la regresión una coma y la opción robust en, en Stat. La segunda alternativa es estimar por mínimos cuadrados generalizados y, en particular, mínimos cuadrados ponderados. Eh, es decir, generalize, generalize, least squares y weighted least squares que son las respectivas traducciones a mínimos cuadrados generalizados y mínimos cuadrados ponderados. En esta tasa se indica al modelo de regresión, entre paréntesis rectangulares, cuáles son los ponderadores. Como vimos que el ingreso es la fuente de varianza, entonces se define como ponderador al recíproco de esa fuente de varianza, es decir, el recíproco del ingreso. Y con esto obtenemos un modelo de regresión, Corregido por heterosegasticidad. La tercera alternativa es estimar un modelo de mínimos cuadrados generalizados, suponiendo que la forma de la varianza es desconocida. La varianza puede tener una forma exponencial o, como lo vimos en la forma de, de abanico hace un momento, una forma creciente por el ingreso. Y es la que estaríamos presuponiendo en este método de corrección, que sería una tercera alternativa, corregir de esta manera por mínimos cuadrados generalizados. Lo que se hace es generar una variable z que sea la función inversa de la exponencial. La inversa de la exponencial es el logaritmo natural. Entonces le tomamos logaritmo natural al ingreso, generamos esta variable z y luego estimamos la regresión del gasto en alimentos a partir del ingreso, es decir, la regresión inicial. Tomamos los residuales con predict -e hat y estos residuales los elevamos al cuadrado, les tomamos el logaritmo y esta variable del logaritmo del cuadrado de los residuales la ponemos como variable dependiente en un modelo de regresión explicado a partir de z, que es el logaritmo del ingreso. ¿Qué es lo que buscaríamos aquí? Bueno, verificar que si el logaritmo del ingreso es igual al logaritmo de los residuales, entonces se comportan a la par. Pero si no, entonces vamos a tener diferencias. Y esto se obtendría a partir de las predicciones de la variable dependiente en el lo que sería el logaritmo de los residuales al cuadrado. Tomamos esa predicción, generamos los ponderadores que tendrían una forma exponencial, de acuerdo con, con qué tan este significativo es el que los residuales vayan teniendo esa forma exponencial, y una vez definido este ponderador WT, lo incorporamos de manera similar a como se incorporó el ingreso en el método de mínimos cuadrados ponderados. Ahora el ponderador es 1 entre WT, que es el recíproco de esta función exponencial. Y la estructura del modelo sigue siendo la misma, variable dependiente, gasto en alimentos, variable explicativa, el ingreso. ¿De acuerdo? Bueno, hay otro ejercicio que vamos a dejar para la siguiente clase después del test de multicolinealidad para cerrar con heteroceacicidad y sería una aplicación para México. El mismo modelo que vimos de gasto en alimentos tomado del libro de texto lo vamos a aplicar ahora para los microdatos de la ENIG 2018. Entonces ahí están las instrucciones por si desean adelantar un poco esta parte práctica. Vemos la gráfica a la que vamos a llegar, vemos la forma de abanico, como para bajos ingresos hay baja varianza y para altos ingresos hay mucha volatilidad. Y en el análisis de residuales también se observa esta volatilidad creciente con el ingreso. Y trabajamos las tres pruebas para el caso de México, corregimos por heteroceasticidad y luego hacemos una práctica para heteroseasticidad con el modelo de regresión múltiple, también basados en, en el texto, no solo considerando el ingreso, en este caso para explicar las millas que en sus autos viajan las familias para vacacionar, sino pensando que también es fuente de heteroseasticidad en las millas viajadas, eh, la edad de los jefes de hogar y el número de niños en los hogares. Este sería el análisis práctico para ese modelo y lo este, continuamos a partir de, de estos puntos que acabo de comentar brevemente durante la próxima clase. ¿Dudas? ¿Preguntas? Eh, pero... Dar el archivo DTA para hacer este ejercicio la próxima clase. El archivo DTA este. Eh, sí creo que no tenemos la base de la ENIC. Sí. Parece. No tienen la base de la ENIC pero en una de las prácticas vimos cómo descargar estos datos de la de la INIC entonces este. Vamos a hacer lo siguiente. Les voy a enviar a su correo de dónde pueden descargar esta base de datos de concentrado de hogar y aparte, este, si cabe en el correo porque no sé si quepa, les voy a enviar el concentrado del hogar. Así tal cual, ustedes ya nada más lo meten así en una carpeta de trabajo y deben obtener todo esto. ¿Les parece bien si hacemos esto? En unos minutos les envío este archivo. Y también les envío el link de la ENIG donde lo pueden descargar de la página del INEGI. Sí, profesor, gracias. Sí, no hay de qué Anaís y, y bueno, por eso también la, la insistencia en estas cátedras del INEGI cuando se dio la plática de la ENIG. Por ahí también el INEGI nos compartió el link de su ENIG. Y ya no tarda el último día de este mes, saldrá la ENIG 2020 con como pan caliente para hacer actualizar todos estos ejercicios con la ENIC 2020 y dejar la ENIC 2018. Pero mientras esto sucede, pues nosotros tenemos que seguir avanzando en estos temas. Y muchas gracias a ustedes. Si no hay alguna pregunta más, de esta manera concluimos esta sesión. Muchas gracias también por eh, estos minutos adicionales sobre el horario oficial de la clase. Nos vemos el próximo jueves. Buenas noches a todos. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Gracias, profe. Al contrario, hasta luego. Gracias.